Regresamos nuevamente desde el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Ya finalizó la prueba de eliminación. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Cómo no le va a gustar? Le encantó, seguramente, como nosotros, con una prueba que no se guardaron nada los corredores, donde ganó Rubén Ramos, quebrando a Rodrigo Díaz, que le ganaba el sprint a Iván Ruiz, quedando en el cuarto lugar Lucas Haddad, quinto Daniel Juárez, sexto Kevin Castro. 2-6-4-4, 17-83, 82, la línea de mensajes para que deje sus saludos, pero ya hay corredores en pista y que estamos mirando, Benjamín. Estamos mirando la prueba varones junior y también la prueba damas elite y sub 23 que van a dar 80 vueltas, 8 sprint, 1 cada 10 vueltas. Eso es lo que está sucediendo en categorías juniors, donde se la juega Rodrigo Lionel Díaz. El municipal de Rawson lo va a buscar por allí, Lautaro Navedo. Han corrido en el Infanto Juvenil en la provincia de Catamarca. Hay campeones, Benja. Hay muchos campeones que ha traído la provincia de San Juan allí, desde la Copa Nacional Infanto Juvenil. Algunos, voy a destacar algunos. Dayan Obando ha sido campeón en categoría 4 y 5 años. También Bautista Dojorti en 2015, en 2014 Yendri Guzmán, en 2013 Luquitas Martínez, el hijo de Ezequiel, ha ganado también en 2013, en 2011 ha ganado Gonzalito Pozo, de la escuela de Carlitos Agüero, de Carlos Nicolás Agüero, pero además muchos corredores clasificados entre los mejores. En categoría 4 y 5 años, les cuento que el campeón, ya lo decía recién, es Dayan Obando, que se ha llevado la victoria el joven de la provincia de San Juan. Benjamín Martínez, está ubicado en el tercer lugar. Muchos corredores que han estado en el cuarto lugar. También estaba Benavides, Joan Álvarez, entre los corredores clasificados. Muchos, muchos pedalistas, gracias a Julio César Robledo, que nos ha acercado toda la información. Gracias por todo lo que está sucediendo cuando vemos categorías junior, lo que estamos divisando en este momento. Benja, saludos a Aldo Rodríguez, que nos está mirando. Aldo Rodríguez en la capital calera, allá en Los Berros, en el departamento de Sarmiento, y saludos para toda la gente de ese lindo lugar, Benja. Un saludo grande para Aldo Rodríguez, un gran compañero y un gran amigo. El primer sprint se va con Uriel Morán. De cabeza, Uriel Morán quiere llevarse este primer sprint. Atacó agarrado arriba y en la recta opuesta. Ahí lo vemos en la pantalla de la televisión. Vestido de rojo, bicicleta blanca. Ahí va Uriel Morán. De cabeza, súmele 5 puntitos. Uriel Tolosa 3. Y se viene el sprint del pelotón. En tercer lugar, Maribel Aguirre. Cuarto, Rodrigo Lionel Díaz. Quinto, estuvo Lautaro Naveda. Sexta, la otra dama que está compitiendo, Abril Capdevila. Ya vamos a estar clasificando. Lo contaba Benjamín, lo que se sucede en el sprint. Ganaba el sprint, mira qué lindo. Uriel Morán, el corredor que viene del departamento de Caucete, haciendo de las primeras competencias en este velódromo. El joven caucetero que anda además muy, pero muy bien, llevándose 5 puntos en la cosecha personal de este sprint. Cuando hay ataques, cuando quieren romper el trabajo, Benja. El mendocino Leonardo Contreras es el que ataca, agarrado arriba. Ahí está la figura del mendocino. Ya se levanta porque lo salió rápidamente a buscar Rodrigo Lionel Díaz. A su rueda Lautaro Navedo. Un poco más atrás, Alejo Río Frío. Y también ahí está Ignacio Esquivel. La que llega con todo el pelotón y pasa largo es Maribel Aguirre. Ya se abre Maribel Aguirre. Quería atacar, les quería meter un balo. Hay un buen nivel de las damas en este momento con Maribel Aguirre, con Abril Garzón, con Abrica de Vila, también con Ludmila Aguirre, Alejandra Seguín. Son las damas que están compitiendo en la categoría Elite y sub-23. El que vuelve a atacar es Uriel Morán. Excelente ciclista. Me encanta Uriel Morán como corre siempre al ataque. A su rueda Maribel Aguirre, se abre y pasa Uriel Tolosa. Ya pegó otro palo Uriel Tolosa. Está encendido el de la provincia de Buenos Aires, pero rápidamente lo sale a buscar. Quiere conectar con todo el pelotón. Lautaro
Naveda activo en el día de hoy, Lautaro Naveda. Lo cuenta el Benja, lo que está sucediendo en categoría damas, en categoría juniors. Lo está mirando usted a través de la pantalla de Telesol. Más ciclismo cuando llevamos ya 2 horas, casi 2 horas 30 casi de transmisión en vivo al aire para que usted pueda estar observando allí en casa lo que va sucediendo en cada una de las competencias, en cada una de las categorías. Ahí está el joven de la provincia de Mendoza que vuelve a intentarlo, van a buscarlo, van a correr otro ataque más del mendocino, Benja. Otro ataque más de Leonardo Contreras, rápidamente salió a buscarlo el ciclista del departamento de Rawson. Estamos viendo a Alejo Río Frío, el pajarito, a su rueda, el primo Lautaro Naveda, un poco más atrás Rodrigo Díaz y más atrás cerrando este grupo Ignacio Esquivel, pero pasó de largo el pajarito Río Frío, un poco más atrás Rodrigo Díaz, lo salió a buscar ahí Rodrigo Díaz y de atrás Leonardo Contreras, que quiere conectar ese grupo, pero hay un nuevo sprint. Se viene el segundo, Raúl. Se viene el segundo sprint. Ahí está Alejo Río Frío. Ahí está Rodrigo Díaz. Ambos raucinos. Uno de la calle Vidar, el otro de la Villa Estornel. Ahí está Alejo Río Frío. Rodrigo Díaz. Alejo Río Frío. Alejo Río Frío. Segundo lugar para Rodrigo Díaz. Tercer lugar apretado entre Lautaro Naveda. Y el cuarto lugar para Ignacio Esquivel, lo que ha sucedido en el segundo sprint, Benjamín. Tenemos algunos saluditos, dice, hola muchachos, qué gusto escucharlos, estoy viendo la carrera, dice Toñito Rivero, bueno, muchas gracias. Gracias por estar mirando. Hola, buenas tardes, Raúl. Hermosa transmisión. Muy bonito espectáculo de los ciclistas. Muchas bendiciones, dice Jorge Luis, de Santa Lucía para el Mundo. Gracias, gracias por estar mirando también. Hola, muy buenas las imágenes y los comentarios. Felicitaciones, dice Marcela, que está allí observando también las imágenes. Cuando entran infinidad de mensajes, dice, hola, buenas tardes. Hermoso el programa, nos estamos viendo en familia. Saludos de la familia Roberto. Oh, la familia Roberto de la bebida, debe ser, que ayer estuvieron de parabienes. Hola, Benja, hola, Raúl. Muy buena la transmisión. San Damián está de fiesta. Ganó en Catamarca Luquitas Martínez. Un abrazo. Soy el Flaco Alegría. Qué grande, Luquitas Martínez. Dice, hola, le mando saludos a Mari. Dice Eduardo, que está en plena sintonía. Bueno, muchas gracias por estar mirando también. Qué muchos mensajes, gracias a la producción que trabaja. Ya vamos a ir con lo que ha sucedido con el sprint. Lo cuenta Benjamín. ¿Cómo está todo el parcial hasta el momento? Parcial hasta el momento, Uriel Morán y Rodrigo Díaz comparten la cabeza de esta carrera junto con Alejo Río Frío, son los tres que suman 5 unidades. También está Uriel Tolosa y Lautaro Naveda con 3 y cierra Ignacio Esquivel con 1 punto. Así se reparten los puntos, ya ha cumplido el segundo sprint, vamos en busca del tercero. En cualquier momento se vendrá el campanazo en busca del tercer sprint de la competencia en la categoría varones junior. De cabeza Uriel Tolosa, a su rueda estamos viendo a Lautaro Naveda, un poco más atrás Ignacio Esquivel, por abajo agarrado arriba Uriel Morán, por arriba de Uriel Morán a la par Alejo Río Frío, a su rueda viene Rodrigo Díaz, un poco más atrás Lumil Aguirre, ya va pasando y ubicándose Leonardo Contreras, el mendocino, a rueda del mendocino Maribel Aguirre, a rueda de la Mari está Abril Capdevila, cerrando grupo Alejandra Seguini, por abajo está la figura de Abril Garzón. Así son los ciclistas que están compitiendo, varones junior, damas, elite y sub-23. Benja, contanos, ¿de dónde es Abril Garzón? Abril Garzón es de la provincia de Neuquén, ha estado con una residencia en Tucumán y ha llegado la semana pasada a la esta semana ha llegado a la provincia de San Juan para quedarse, para ya preparar lo que va a ser campeonatos argentinos y luego ya ir hacia su Neuquén natal para ya quedarse en su casa. Ahí está lo que sucede en categoría juniors varones, donde están las damas también. Lo estás viviendo a través de la pantalla de Telesol. Más ciclismo. 2, 6, 4, 4, 17, 83.
82. Cuando suena la campana de frente aparece Roxana Maribel Aguirre a la rueda. Rodrigo Leonel Díaz. Por arriba Lautaro Naveda y se levanta el sprint entre Lautaro Naveda y Rodrigo Daniel Díaz. Rodrigo Leonel Díaz. Se viene Rodrigo Díaz. Segundo lugar para Lautaro Naveda. Tercer lugar para Ignacio Esquivel. Cuarto lugar para Alejo Río Frío. Los cuatro mejores del sprint que viajan rapidísimo. Qué buen sprint que vivimos. Estos chicos los tenemos la suerte de conocerlos. Rodrigo Díaz, Raucino de la Villa Estornel, Alejo Río Frío de la calle Vidar, allí en el departamento de Rawson, Ignacio Esquivel de la Villa Videla, en los límites Santa Lucía con Chimbas, y también lo de Lautaro Naveda de allí del departamento de Rawson, cuando se viene nuevamente otro ataque más, Benja. Estamos viviendo una linda carrera, Benja. El ataque ahora es de Alejo Río Frío, pero rápidamente lo sale a buscar su primo Lautaro Naveda. A rueda de Naveda, como toda la carrera hasta el momento, Rodrigo Díaz. Ahí está la carrera, pero ataca Uriel Morán. Siempre para adelante Uriel Morán, y el que lo sale a perseguir en este caso es Alejo Río Frío. Cumplen una nueva vuelta y les cuento que los parciales hasta el momento: gana Rodrigo Díaz con 10. En el segundo lugar lo comparte Lautaro Naveda y Alejo Río Frío con 6 unidades. Cuarto lugar para Uriel Morán. Quinto lugar para Uriel Tolosa e Ignacio Esquivel son los que suman 3 unidades hasta el momento. Saludos para Marcelo Ernesto Soria, que está mirando en el barrio 12 de diciembre, y toda la familia. Buenas tardes, muy bueno el programa. Por favor, ¿podrían pasar el número de Loteo Don Pedro? Ya vamos a ir. Y de paso le mandamos saludos a Ariel, que siempre nos mira también de Loteo Don Pedro. Dice: hola Raúl, los estamos viendo con mi hijo Ulises y Elian Escudero. Somos de 25 de mayo. Muchas gracias. Gracias al departamento 25 de mayo. Hola, buenas noches. Los felicito por la transmisión. Sigan así, bendiciones. Quiero participar. Graciela de Rawson, un saludo al equipo de Rawson. Gracias, Graciela. Gracias. Gracias por tantos años de cariño. Gracias por todos los momentos que hemos vivido. Gracias, Graciela. Muy bueno el programa, dice Roberto, que nos deja saludos. Muchas gracias. Dice: hola, soy Ángel Cortés. Estoy viendo, está lindo el programa. Los felicito a ustedes. Nos alegra la tarde. Besos y abrazos para todos. Muchas gracias. Dice: desde el barrio sureño, para saludar a los hijos de Leo Martínez, Benjamín y Leonel, que estuvieron en el Infanto Juvenil, los desahuciados, pero claro, que además que han clasificado, han hecho podium. Felicitaciones para ello. Buenas tardes, excelente transmisión. Saludos, Raúl. Elena Molina te saluda. Gracias, Elena, por estar mirando. Gracias por estar prendida allí a la pantalla. Buenas tardes. Muy buena la transmisión. Y la verdad, una vergüenza que no se le haga un homenaje a un comisario tan distinguido como lo fue Jorge Quiroga. Ya en otras partes se lo van a hacer. Claro, lo decíamos, allá en el oeste riojano, en Chilecito, en La Perla. ¿Cuándo suena la campana? Hola, buenas tardes. Le mando saludos a mi abuelo Eduardo. Bueno, muchas gracias. Suena la campana, que se viene, Benja. Un nuevo sprint con Uriel Tolosa de cabeza. Quiere el bonaerense quedarse con estos 5 puntitos. Y atrás, como una flecha, fue lanzado Leonardo Contreras. Súmele 5 a Tolosa, 3 a Contreras, 2 a Morán y 1 a Río Frío. Así se repartió el sprint. Y ahora la cabeza de carrera, Contreras y Tolosa. De atrás se desespera Esquivel, Río Frío, Díaz, Naveda. Entre ella se mete a Brica de Vila, Raúl. Lo cuenta el Benja. Estamos viendo una carrera atractiva de categoría juniors. Con ello las damas, con un espectáculo vibrante. Y aquí está Telesol, aquí está más ciclismo. Sí, sí, estamos en vivo. Mírelo, mírelo. Son las 19 horas 57 minutos, 2 horas 30 de transmisión. 2 horas 30 de transmisión estamos a través de esta apuesta importante del canal. El canal importantísimo que tiene nuestra tierra, el país, porque nos puede ver en el mundo. Y gracias por estar siguiendo esta transmisión con todo lo que deja la tercera fecha de la temporada de pista en este lugar. Ahí están corredores fugados, están 4 pedalistas arriba, el grupo que persigue y tiene data de parciales, Benjamín.
Los parciales hasta el momento sigue liderando Rodrigo Díaz con 10 unidades. En el segundo lugar, Uriel Tolosa con 8. La tercera posición la comparten dos ciclistas, Alejo Río Frío y Uriel Morán con 7 unidades. Con 6 está Lautaro Naveda y con 3 está el Chico Contreras de Mendoza y también Ignacio Esquivel. Queda muy poco para el final. ¿Cuántos sprints llevamos, Benjamín? 6, de no equivocarme, 5 o 6. Ya vamos a confirmar la cantidad de sprint que llevamos hasta el momento. Esperamos lo oficial. Usted ve en imagen allí al pibe Tolosa, al pibe Contreras. Está Roxana, Maribel Aguirre y está Abril Capdevila con raíces hachayeras, hija de Juan Raúl Capdevila, Maribel Aguirre, hija de Sergio Javier Aguirre, Matías Contreras, hijo de Juan Contreras o de Fabián Contreras. De Fabián, del velocista mendocino. Y también el pibe Tolosa, que viene de la provincia de Buenos Aires y es un corredor de renombre. Cuando van a ganar giro a favor, va a ganar giro el Alejo Río Frío, a ver, o llega adelante. Pasa de largo Alejo Río Frío, se termina el corte, Alejo Río Frío, Rodrigo Díaz, que lo va a buscar, Benja. Así está la carrera hasta el momento, Alejo Río Frío, Rodrigo Díaz, y atrás se desespera Uriel Tolosa, Leonardo Contreras, y queda el grupo de las chicas, queda el grupo de Abril, de Luzmila, de Maribel, ahí también entre ellas Lautaro Naveda y también Ignacio Esquivel. Suena la campana para Alejo Río Frío, suena la campana para Rodrigo Díaz, suena la campana para Contreras y Tolosa, se levanta el sprint en la recta opuesta, quiere ser para Rodrigo Díaz. Se quedó sin fuerza para este sprint Alejo Río Frío, pero lo mismo, lo quiere atacar. Súmele 5 a Rodrigo Díaz, súmele 3 a Alejo Río Frío, 2 a Tolosa, 1 a Contreras. Así se repartieron los 4 puestos de otro sprint más en la categoría Junior y Damas Elite y Sub-23. Tenemos las posiciones y tenemos los parciales también, Ruli. Hasta el momento el que comanda las acciones se llama Rodrigo Leonel Díaz, el joven del departamento de Rawson, el que representa a la municipalidad, tiene 15 puntos. Luego está el corredor, ahí está, el pibe Tolosa, que tiene 10 unidades en el segundo lugar. Frío, que está con la misma puntuación, con 10 unidades en el tercer lugar. Luego está en el cuarto lugar el pibe Contreras, que tiene 3 puntos, compartido con Esquivel, que tiene 3 puntos. Lo de Naveda, que se me había escapado, que tiene 6 unidades. Hasta el momento, lo que está sucediendo en categorías juniors, Benjamín, bastante linda la carrera. Y ya han pasado 5 sprints. 5 sprints son los que han pasado en esta categoría varones junior. Vamos en busca de 8 sprints en esta carrera. Recordemos, 80 vueltas, 8 embalajes, 1 cada 10. Mientras tanto, la cabeza de carrera en este momento es Uriel Tolosa, que quiere distanciarse del pelotón. Lo sale a buscar rápidamente Lautaro Naveda, su rueda, Leonardo Contreras un poco más atrás, Alejo Río Frío, Ignacio Esquivel, Maribel Aguirre, Rodrigo Díaz, que empieza a ganar posiciones en el pelotón. A rueda de Maribel ya se ubica Abril Capdevila y también Ludmila Aguirre. Pero Uriel Tolosa sigue con unos metros de ventaja en el pelotón. Se empiezan a mirar las caras en el pelotón. No hay acuerdo para salirlo a buscar al bonaerense Uriel Tolosa. Y se va Uriel Tolosa ahora con 50 metros a su favor. Entra en la recta principal. Hay una nueva vuelta para Uriel Tolosa. Cada vez le descuentan más a esas 80 vueltas que tienen que dar a este velódromo de 250 metros. Así es, Benjamín. Hasta el momento los parciales son comandados por Rodrigo Leonel Díaz, que tiene 15 puntos.
el pibe Tolosa, que tiene 10 puntos, comparte la segunda posición con Alejo Río Frío, la misma puntuación. El cuarto lugar para Uriel Morán, que tiene 7 puntos. El quinto lugar para Lautaro Naveda con 6. El sexto lugar para Leonardo Contreras de Mendoza con 4 unidades. Luego, con 3 unidades, está Ignacio Esquivel, para seguir teniendo en cuenta hasta el momento lo que sucede. Vueltas a los puntos, vueltas para categorías junior, para categorías damas, cuando hay otro intento de ataque, Benja. Hay otro intento de ataque del pibe Contreras de Mendoza. Lo sale a buscar rápidamente Rodrigo Díaz, pero la cabeza de carrera es Uriel Tolosa, que ya le tocaron campana y un nuevo sprint. Súmele ya en la recta opuesta, pero súmele los 5 puntitos a Uriel Tolosa. Vamos a ver quién se queda con los 3, con 2 y con un punto. Ya se arma el sprint en el pelotón. Ataca Contreras por arriba, no le quiere dar la cuerda a Rodrigo Díaz. Y por la parte superior del peralte, Lautaro Naveda e Ignacio Esquivel. Contreras para nosotros, ya lo vamos a confirmar oficial con la organización, pero ha sido Tolosa, Naveda, Contreras y Esquivel extraoficial. Este sexto sprint, nos quedan 2 únicamente para el final de la carrera. Así están las cosas hasta el momento. Y así es, Benjamín, a falta de 2 sprints, comparten la primera posición Rodrigo Leonel Díaz con la misma puntuación de Tolosa, que tienen 15 unidades ambos. Luego aparece con 10 unidades Alejo Río Frío, que tiene 10. Luego viene Lautaro Naveda, que tiene 9. Con 7 está Uriel Morán. Con 6 aparece Contreras. Con 4 unidades Ignacio Esquivel, para tener en cuenta lo que suceda a falta de 2 sprints nada más, categoría juniors, varones y damas. Estamos en Más Ciclismo en la pantalla de Telesol, domingo por la tarde, cuando llevamos mucho tiempo, 2 horas 35 minutos de transmisión. Club Ciclista Alvear, su presidente Milton Aguilar envía congratulation a Raúl Carrión y Benja Carrizo por tan excelente transmisión, como asimismo a las instituciones hermanas Pedal Club Olimpia, Club Sergio Valdés, por tan excelente organización. Dice Milton Aguilar, gracias hermano, organizador de la clásica doble difunta corrida. Muchísimas gracias, buenas tardes, excelente transmisión. Saludos al galáctico Fernando Jácamo, claro. Buenas tardes, excelente transmisión. Siguiendo la carrera desde Mendoza. Saludos al flaco Jácamo, muchas gracias. Muchas gracias. Acá, mirando desde Buenos Aires. Espectacular, dice Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por estar mirando. Qué buena transmisión. Saludos a todos de la agrupación del Este, dice Marcelo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Jorge Flores de Las Casuarinas, mis saludos y muy buena transmisión, bendiciones, gracias Jorge. Dice, hola Raúl, soy Claudio, mandale saludos a Roberto y al Sensei Diego. Dice, bueno, muchas gracias, gracias a todos los mensajes, algunos de tantos mensajes que tenemos. Benjamín, seguimos viendo categorías varones, juniors y damas. Es así, confirmamos el último sprint en donde fue Tolosa, Uriel Tolosa, Lautaro Naveda en segundo lugar, tercer lugar para Ignacio Esquivel y cuarto lugar para Leonardo Contreras. Así fue el último sprint que pasó, pero mientras tanto la cabeza de carrera es Maribel Aguirre, que en cualquier momento va a sacar vuelta la dama, la de la Municipalidad de Rawson, nuestra campeona, nuestra representante internacional, la que le ha salido a buscar esa breca de Vila, pero por detrás hay un ataque de Uriel Tolosa, que se quiere quedar con la carrera, se quiere quedar con la carrera en varones junior. Cuando faltan 2 sprints, cuando faltan 2 sprints, hay campana para Maribel Aguirre, hay campana para Maribel Aguirre, y ahora le va a sonar la campana a Uriel Tolosa. Suena la campana para Uriel Tolosa. Se confundieron, me parece, los chicos del pelotón, pero relata Raúl Carrión, porque Uriel Tolosa se le van a subir 5 unidades. 5 unidades más para Uriel Tolosa, que suma 20 ya. Buscamos, aquí sería el segundo lugar, allá está Uriel Tolosa,
que anota, anota 5 y se viene el segundo lugar. Mirá, se confundieron, se lo va a llevar para nosotros, Alejo, Alejo Río Frío, segundo, tercero para Leonardo Contreras, cuarto lugar, esperamos, podría ser el Nachito Esquivel, esperamos el clasificador oficial, pero lo cierto que 5 puntos más para Uriel Tolosa, que sigue engrosando puntos, Benjamín. Y de cara al final de la carrera, 20 puntos para Uriel Tolosa, 15 para Rodrigo Díaz, 13 para Alejo Río Frío, tenemos 9 para Lautaro Naveda, tenemos 7 para Contreras y 5 para Ignacio Esquivel. Hasta el momento esperamos la confirmación del cuarto lugar en el último sprint que se ha realizado. El séptimo sprint y ya de cara a lo que va a ser el sprint de puntaje doble. Pero la cabeza de carrera aquí es Uriel Tolosa, le va a llegar Rodrigo Díaz en cualquier momento. Uriel Tolosa en la recta principal a su rueda Brica de Vila, que ha quedado descolgada del pelotón. Ya pasa Brica de Vila a tirar, a trabajar, a rueda Uriel Tolosa. Ya le llegó Rodrigo Díaz. Acá está la definición de la carrera. Tolosa 20 unidades, Rodrigo Díaz con 15. Y el último sprint, puntaje doble. Por ahora la carrera se la está llevando el de Buenos Aires. Se la está llevando Uriel Tolosa hasta el momento. Mientras tanto, el pelotón donde viaja Maribel Aguirre, a su rueda, Alejo Río Frío, un poco más atrás, Lautaro Naveda, Ignacio Esquivel, Leonardo Contreras y Ludmila Aguirre, pero la cabeza de carrera, volvemos a repetir, es lo que usted está viendo en pantalla, Rodrigo Díaz y Uriel Tolosa son los dos ciclistas que están liderando el global y también están liderando la carrera en este momento. Estamos viviendo los últimos giros de categoría juniors, varones, damas, arriba aparecen dos corredores, son los que abren la carrera, ahí está, a ver, vamos a ver, Uriel Tolosa es el corredor que viaja abriendo la carrera, Benjamín. Uriel Tolosa y Rodrigo Díaz. Dos corredores, ojo, ojo, porque tiene 20 puntos tiene Tolosa, 15 tiene Rodrigo Díaz. Le irá a alcanzar. Y en damas, Maribel Aguirre tiene 47 puntos. Es la que comanda en las acciones en damas. Ya no se le escaparía nada. Que no le roba premio a categoría junior. El segundo lugar para Abril Caudevila, que tiene 27. Y el tercer lugar para Ludmila Aguirre, que tiene 16. Gracias a la producción que rápidamente nos acerca la información. Estamos viendo 20.5 ahí de diferencia. Benja, ¿le va a alcanzar a Rodrigo Díaz? No le alcanza si gana, porque estaría sumando 6 puntos Uriel Tolosa en el último sprint. Y se viene el último sprint de la carrera, Ruli. Suena, suena, suena la campana. Se levanta Uriel Tolosa, que tiene 20 puntos. Lo va a buscar Rodrigo Leonel Díaz. Rodrigo Leonel, que lo quiere superar por la parte de arriba. Las imágenes que muestran todo. Por abajo aparece Tolosa, por arriba Díaz. Tolosa por abajo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Díaz, 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 Díaz. Segundo lugar para Uriel Tolosa, el tercer lugar para Lautaro Naveda, cuarto Leonardo, Leonardo Contreras, los cuatro mejores del sprint, pero el triunfo se va para Buenos Aires, el triunfo se va para Uriel Tolosa, que suma 26 puntos, no le alcanzó a Rodrigo Díaz, que queda con 25. En el tercer lugar aparece el pajarito Alejo Río, el Lautaro Naveda, perdón, al Lautaro Naveda, que por mejor performance con 13 puntos desbanca Alejo Río Frío. 26 para Tolosa, 25 para Díaz, 13 para Naveda, 13 para Río Frío. Así ha quedado categorías juniors. Pero en el Vicente Chancay ha ganado el bonaerense. Ha ganado Uriel, Uriel, Uriel Tolosa. Y ahí están las repeticiones. Qué lindo, Benja, mirá. Qué ajustado sprint. Rodrigo Díaz lo dio todo. Uriel Tolosa, que también no la aflojó nunca, sabiendo que iba a ganar Uriel Tolosa,
ha ganado Uriel Tolosa, el de Buenos Aires, lo venía buscando en las dos fechas anteriores, en la tercera fue la vencida, como dicen, la tercera siempre va a ser la vencida, Uriel Tolosa ha ganado esta competencia. Por mejor performance, el tercer lugar para Lautaro Naveda y el cuarto lugar para Alejo Río Frío. Mirá qué pareja que tenemos con Rodrigo Díaz y con Lautaro Naveda, los campeones argentinos de la Madison, que han quedado en el segundo y el tercer lugar. Un descuido por allí de Rodrigo Díaz, el joven del departamento de Rawson, que perdió, me parece, que la sumatoria de puntos, venga. Sí, perdieron la sumatoria de puntos, igual de todas formas en las últimas 10 vueltas quedaron los dos cabezas de carrera, no había nada que hacer. Si ganaban el sprint y Uriel Tolosa salía segundo, de la misma forma ganaba Uriel Tolosa por una unidad. Las cuentas ya eran claras, lo dio todo Rodrigo Díaz y bueno, por un punto se puede perder la carrera, por un punto que tal vez en ese séptimo sprint que embaló una vuelta antes Rodrigo Díaz, ahí estaba la clave. Y en las damas, Maribel Aguirre sacando toda su jerarquía para llevarse la competencia. Segundo lugar para Abril Capdevila y el tercer lugar para Ludmila Aguirre. Lo que ha quedado en categoría damas, cuando no, Maribel desplegando toda su calidad de corredora. Lo cierto es que en juveniles, en juniors, ha ganado Uriel Tolosa. Segundo lugar, Rodrigo Díaz. El tercer lugar ha quedado Lautaro Naveda y el cuarto lugar para Alejo Río Frío. Las damas, reiteramos nuevamente, Maribel Aguirre, Abril Capdevila y Ludmila Aguirre. 51 puntos, para Maribel Aguirre, 37 para Capdevila y para Ludmila Aguirre, 22 unidades. Ha finalizado juniors, ha finalizado damas y lo estuviste viendo acá. Aquí lo estuviste viendo, en la pantalla de Telesol Más Ciclismo, pero tenemos que ir a buscar tanda comercial, tenemos que ir a publicidades, vamos a regresar, ya no más, no quiero que se despegue, no quiero que se vaya, ya volvemos nuevamente.